Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café. Comenzamos una nueva semana junto a ustedes y un nuevo mes, porque ya ha comenzado el mes de agosto, estamos en marcha en este mes del niño. Y bueno, mes 8 del 2020 y seguimos en esta situación, por supuesto, en este contexto que ya todos conocemos, que tiene, al menos a nivel local hasta ahora, condiciones excepcionales que valoramos y que queremos que así sigan. Así que, por supuesto, seguimos acatando todas las medidas, lo seguimos invitándose a ustedes a no descuidarse, a no relajarse, a seguir manteniendo todas estas cuestiones que nos han permitido llegar aquí en muy buenas condiciones, dado el contexto nacional y provincial. Nosotros comenzamos un programa muy especial porque, como lo decía, es el mes del Día del Niño. Nosotros queremos ir acercándoles algunas ideas para poder darles a los niños, bueno, de alguna manera, un regalo, un gesto, algo que los también saque un poco de esta situación que ha sido particularmente difícil para los más pequeños. Y también tenemos, por supuesto, historias de vida que se van dando en esta situación y, en este caso, los buenos gestos que a nosotros nos gusta rescatar y valorar y también visibilizar. Y en este caso estamos en un local que nos gusta, que es amigo del programa y que ha podido continuar en este contexto gracias al buen gesto del propietario, que ha tenido la gentileza de tener en cuenta la situación y poder darle, digamos, de alguna manera, una ventaja en cuanto al alquiler para que María Rosa y su familia puedan seguir con A Ti Te Quiero. Así que, bueno, aquí estamos para que nos cuente un poquito. ¿Cómo estás, María Rosa? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por visitarme. Y estamos como están todos, pero bueno, un poquito con los niños, un poquito peor que con los grandes, porque están encerrados. O sea, nosotros cuando pasó esto fue en marzo, hacía mucho calor y de un día para el otro tuvimos que cerrar. Y justo habíamos terminado un contrato, teníamos que hacer un contrato nuevo y dijimos con mi hija, no nos vamos a endeudar, imposible. Mi marido poco trabajo, en la construcción, parado. Ella, bueno, era la única que estaba más o menos. Yo acá cerrado. ¿Qué hacíamos? Y bueno, vinimos a hablar con el dueño que íbamos a cerrar, me llevaba toda mi casa, lo iba a vender como pudiera. Es el señor Tano, que está acá al lado, que es el propietario. Y nos dejó 2 meses, no nos cobró el alquiler. Y cuando empezamos a abrir, como estamos trabajando a un 30% de lo que trabajábamos, nos cobra, o sea, como antes, menos que antes. Bien, Ni es más. siquiera renovamos nada porque no sabemos cómo va a seguir esto, como puede ser que un día vuelva a cerrar todo. Estamos Bien. bien en Tres Arroyos, gracias a Dios. En ese sentido, estamos con el COVID, estamos bien. Pero bueno, los chicos están encerrados. Así que bueno, por No hay eso. cumpleaños y no hay eventos que son No los hay que por ahí hacen. pelotero, no No hay hay escuela pelotero, o tampoco, sea, ¿no? la ropa de chicos, vestidos de nena, nada, lo que se vendieron fueron pijamas, Bien. porque estaban adentro, y ahora que están empezando a salir, bueno, ahora voy a recibir buzos, Bien, jogging, bien. ropa para salir a la Para plaza estar o dar cómodos, una ¿no? vuelta o para estar cómodo en la casa, que a todos les queda chico, porque tengo una nieta de 6 años, le queda todo acá. O sea, todo Totalmente. queda chico, pero bueno, así que la estamos remando gracias al propietario, porque si no, ya no estaría, como pasa con otros locales. Y eso, es un gesto, la verdad, que digno No, de la destacar, verdad porque, como lo que decíamos acá en esta misma cuadra en la que vos estás, muchos colegas ya tuvieron que cerrar. cerraron dos acá enfrente cerraron dos. O sea, la chica Spensa, que años no le bajaron el alquiler y se tuvo que ir. La chica, la de enfrente, abrió el día, una semana antes de la pandemia. Se tuvo que ir ayer, se fue antes de ayer. Y nosotros, bueno, la estamos luchando y viendo qué va a pasar. Yo supongo que a lo mejor esto, ahora para el mes del Día del Niño, vamos a trabajar, estamos abriendo de 10 a 1 y ahora para el Día del Niño, ya el lunes arrancamos de 3:30 a 6, que creo que es el límite final, ¿no? Sí, hasta Ustedes las 6 de la dependerán. tarde. Hasta las 6. Bien. Así que vamos a atender a la tarde también y espero que mueva un poco más. Y bueno, la estamos luchando, pero espero que venga la gente para ver qué hay de bebé,
todos de bebé. ¿Qué cantidad hablábamos de esto? Bueno, nacieron muchos niños al comienzo del 2020, vos lo decías antes de cerrar, habían estado trabajando con muchos bebés. ¿Y qué cantidad de embarazos que hay en este momento? Así que creo que en ese sentido también... Sí, no, está chequeado esto. Está chequeado. Sí, no. Y bueno, y aparte la clientela que teníamos ya nos conoce y sabe lo que compra y lo que lleva. Eso es lo que nos hizo estar todavía también. Eso además funcionó. Esto es algo que se repite en todos los comercios que hemos visitado, el apoyo de la gente, ¿no? Claro, que eso es algo también destacado. Sí, a veces cuando digo, ay, no sé si vamos a cerrar, ay, no, por favor, no cierre, no, que yo vengo acá, algunos vienen expresamente acá, algunos de Claromecó, algunos de Chávez, hasta de afuera vienen acá. Y es la verdad, sí, era hace 5 años que estamos, y era... como que era el año nuestro. El aniversario era en abril. El 7 de abril. Bien, yo lo tenía agendado, ¿verdad? En cuarentena estuvimos. Bien, 5 años. Estuvimos en cuarentena, justo cerrado, creo. Sí, porque estaba totalmente cerrado. Ahí cumplimos 5 años y bueno, este era el año... De festejar, ¿no? De festejar, decir es el año nuestro, ya estamos asentados con la clientela, todo. Bien. Y viene la pandemia. Hasta ahora podés decir que estás pudiendo de alguna manera surfear esta crisis, ¿no? No le debo nada a nadie, que es lo que no quería, porque si me tengo que endeudar me quedo en mi casa. Uh-huh. Entonces, no, gracias a Dios. Y tenemos mucha ropa, tenemos ropa de bebé, todo lo que sea de bebé, todo. Bien. Y de niño también, hasta tenemos camperas. Me encantan estas camperas metalizadas. ¿Podés traer una? Aunque ahora después vamos a mostrar bien en imágenes, pero... Esto que es tendencia en realidad para adultos también, pero me encanta cuando esto se lleva a los niños, porque además sigue siendo fino, sigue siendo delicado, digamos, sí. A veces la moda de los adultos en los más pequeños no queda bien, pero en este caso calentito, sí. Esto es lo último, estas camperas son lo último de ahora. Y es mucho color en lo que es joggings, ¿no? Porque por acá atrás tenemos un poco lo que tiene que ver con los joggings y vienen también en colores muy divertidos. De hecho, el jogging ya no es solamente una ropa para hacer deporte o estar en casa. Ahora traigo rojo. Porque están cansados del azul y del gris, que es del colegio, o el verde. Entonces encargué rojo para varón también. Bien. Porque que tengan algo distinto, pues ya que están en la casa y se tienen que poner un jogging que no sea el del colegio y que sea algo distinto. Uh-huh. Y después remeras, camperitas, hay de todo un poco. Medias, uh-huh. Tenemos, en realidad tenemos una variedad por eso, era una lástima si hubiéramos tenido que cerrar. Porque tenemos mucha mercadería y que es justo para los niños, para lo urbano, totalmente. Digamos, para lo cómodo, ahora porque salen a andar en bicicleta, así que esperemos que salga. Esos son turbantes para las bebés, que ahora en vez de ponerle el gorrito, le ponen turbantes. Esa es la moda ahora de los bebés. Como hay uno en vidriera así vestidito, bueno, no sé si tiene turbante, o también estas vinchas grandes que ponen. Me encanta. La verdad que está fresquito ahora. Claro. Sí, después tenemos gorro infinito, o sea, ajuares, todo, tenemos todo para cubrir lo que es bebé y niña, tenemos todo. ¿Qué tienen estos ajuares, por ejemplo? Los ajuares son de cocomiel y vienen completos. La manta, la batita, la babita, el babero, completo. Uh-huh. El ajuar ese es completo, después tenemos la lechen, que es algodón pima, que es el mejor algodón, es el algodón de Perú, que es 100% hipoalergénico. Eso es uno de los que más se venden, uh-huh. porque además son rebatibles. Se doblan la mano, tiene la manopla, la manopla y se doblan el piecito. Muy bien. Así que eso se lleva muchísimo, manta. En realidad tenemos mucho. Y ha habido muchos nacimientos, me decías, en este último tiempo. Y también. Porque nosotros cuando cerramos en marzo, que nos hicieron cerrar el 19 de marzo, si no me equivoco, habían nacido hacía poquito como 3 pares de mellizos. Uh-huh. Y yo pensaba cuando estábamos cerrados a los 3 meses esos mellizos, no van a tener ropa. ¿No? De la persona que está comprometida con su local porque, que dice, no le puedo... Sí, porque dicen, no se puede abrir los comercios. Y acá Tres Arroyos da gracias al intendente y todo, que está más o menos todo normal ahora. Porque en Buenos Aires nada que ver. Acá se ha avanzado un montón, gracias a Dios. No sé si la gente se cuida o qué, que no tenemos ningún caso. Esperemos seguir así.
Y si seguimos así, bueno, puede ser que podamos seguir adelante y seguir viéndonos en el verano y seguir ver qué, y qué volver, sucede. ¿No? Y todos volver tenemos ganas de recuperar de a poco, algunos que espacios. Aparezca una vacuna, no sé, qué sé yo. Pero bueno, acá estamos, esperando ahora para el Día del Niño, que a veces la ropa está más barata que un juguete, y qué sé yo. Que les viene bien, ¿no? Que les viene bien en estos momentos, que los chicos han crecido, les queda todo. Yo me desesperaba en mi casa, yo digo, pero ¿y qué se ponen los chicos? Porque yo tengo una nieta de 6 años. Las madres también se desesperaban porque las cosas les estaban quedando chicos. ¿Eh? Yo conozco... Yo, ¿qué le ponen? Cuando decían online, con un bebé no se puede andar con la ropa online. No, no se puede andar. Nosotros online no podíamos. Porque la ropa de bebé es muy delicada. Entonces no la podíamos sacar del negocio y era imposible. Entonces yo pensaba, pobres bebés, no sé cómo harán, dónde conseguirán, decía yo. Porque supuestamente estábamos todos cerrados. Sí. Así que bueno, esperemos ahora el Día del Niño que nos vaya mejor. Y un millón de gracias por... Que así sea. María Rosa, muchísimas gracias por compartir un poquito de la historia con nosotros. Felices 5 años. Ojalá próximamente se pueda festejar como esto amerita y vaya mejorando. Sí, me acuerdo que habíamos pensado, íbamos a sacarlo en el diario, son 5 años, qué Además, sé yo. Son un comercio muy activo en cuanto a lo que tiene que ver con los eventos sociales, ¿no? Sí, son una de esas casas que siempre están apoyando los desfiles y demás siempre. Actividades que también le hacen muy bien a los chicos. Y sí, siempre que nos llamaba el Club Huracán o Boca o para Patino o para el Centro de Jubilados, siempre trabajábamos un domingo. Sí, los desfiles de Alpi también. Claro, siempre. O sea, en eso también, eso se perdió un poco. Por Pero eso. Ya volverá, no está perdido para siempre. Sí, sí, esperemos, esperemos. Muchísimas gracias, María. No, a ustedes, chicas, por estar siempre y acordarse que estoy acá. Lo que pasa es que ahora la gente sale poco también, sí, pienso eso, y pasa como por Colón y como que... Sí, o sale a hacer cosas muy puntuales, ¿no? Porque un poco esa es la consigna. Pues, sí, nosotros abríamos a la tarde y estuvimos 2 semanas que en la tarde no venía nadie. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar, viste que aparte es mucho frío, más frío que otros años. Y ahora, bueno, a partir del lunes ya abrimos a la tarde. ¿Qué va a ser? Esperemos que se venda un poco más. También para nosotros y bien para el propietario, que se portó muy bien con nosotros, el señor Tano, así que se merece que nos vaya bien y que le podamos pagar más. Sí, totalmente. Se merece un reconocimiento, así que desde acá, desde Charlas de Café, nuestras felicitaciones a esta persona, que por supuesto pudo darse, ¿no?, el lujo de tener este gesto. Hay gente que entendemos que está en otro contexto, que también depende del ingreso del alquiler, pero bueno, el que puede y ayuda a que la rueda siga girando, la verdad es que se merece ser destacado en estos tiempos en los que sabemos que para salir necesitamos del apoyo y de la unión de todos. Y antes de irme a una pausa comercial, les quiero recordar que como estamos en el Día del Niño, ustedes ya están pensando no solamente en el regalito puntual, sino también en qué cosas llevarle a los chicos para entretenerlos en estos tiempos en los que están tantas horas en casa y que los queremos sacar de las pantallas. Bueno, Juguetería Pequemundo también tiene muy buenas opciones para ustedes, con juegos que pueden abordar de manera familiar, con muchas opciones didácticas para no solamente llevar a los chicos al entretenimiento, sino acercarlos al mundo de los conocimientos. Así que los invitamos a que pasen por allí, Juguetería Pequemundo, que tiene muchas opciones para los más pequeños y también para compartir en familia.